Me da mucho gusto recibir a tres activistas ambientales del municipio de Irapuato. Se está generalizando la preocupación por la forma de vida que tenemos, que llevamos y que de pronto se ve amenazada, lamentablemente, por acciones de las propias autoridades, lo cual resulta muy inconsecuente. Están con nosotros la señora Leticia Ochoa, que es directora de una organización que se llama Planeta 4, una asociación civil. Así es. Yo le agradezco mucho que venga con nosotros. Muchas gracias. Raquel Vázquez, que se presenta como ciudadana, pero activista ambiental, supongo. Y Paulina Uribe, que tú encabezas una AC que se llama Signos Irapuato. Gracias. Paulina. Gracias. Y bueno, las conocimos públicamente por lo que pasó hace unas semanas, algunos o meses ya son, en una obra pública, la remodelación o la ampliación de una avenida en Irapuato, la Gómez Morín, donde se iban a llevar de corbata varios árboles en esta ampliación. Más espacio para los automóviles y menos para los árboles. A ver, platíqueme un poco, ¿cómo fue esto? No sé si se reunieron a partir de esto, ya se conocían. ¿Y cómo fue esta lucha, esta presencia pública? Bueno, la verdad es que sí nos conocíamos y sí nos unió el hecho de defender los árboles. Yo personalmente, como tengo más tiempo en el cuidado del medio ambiente, y traía ya demasiada presión de parte de la sociedad con el Parque Irecua. Entonces yo ya estaba lista a dar la vida por los árboles. ¿Eh? ¿Usted fue la que se encadenó a un árbol? Yo fui la que me amarré al árbol. Ellas apostaron más por lo legal y funcionó. Qué bueno, bendito sea Dios. Se puede luchar de varias maneras. Se puede luchar de varias maneras. Lo lamentable es que pudo haberse hecho una obra donde hubiera ganado el gobierno, hubieran ejercido su presupuesto, hubiéramos ganado los árboles, no se hubiera cortado ningún árbol y hubiera ganado una sociedad, un grupo de personas que ya están golpeadas por la situación económica y que de verdad esta obra las agredió más. Por la zona económica, por la irresponsabilidad de las autoridades. Bueno, de verdad, es que se pudo haber hecho bien y se dejó pasar una oportunidad para que tanto el gobierno como la sociedad creciéramos juntos. Se habla mucho desde el gobierno, nosotros siempre lo estamos cuestionando, pero ellos insisten en que sí se escucha a los ciudadanos, que hay consejos, que hay, no hay consejo. que hay espacios de consulta pública. ¿Ustedes qué opinan? No, yo creo que no. Paulina. O sea, sí te voltean a ver, pero no te escuchan. ¿Ni te hacen caso? No, obviamente no. Lo intentamos, se los dijimos al alcalde de Irapuato, al secretario, a los regidores, verbalmente, por escrito, de muchas formas. Y ¿antes de que empezaran las obras? Antes de que empezaran. O sea, al mismo tiempo que nos manifestábamos en el camellón, buscábamos muchas formas de tratar de acercarnos a ellos y de explicarles que nosotros teníamos propuestas más sustentables a la vialidad, que no costaban un peso y que no requerían mover un árbol. Y siempre nos dijeron, claro que no, eso no se puede. Y les preguntamos, ¿por qué no se puede? Porque no se puede. Y entonces a ellos asumen primero que somos ciudadanos que no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Asumen que no tienen por qué darnos explicaciones. Y que ellos sí saben. Y ellos lo único que están haciendo es ejercer un recurso que están obligados a ejercerlo y lo están haciendo sin un diagnóstico, como lo vimos en este caso, además sin un estudio de impacto ambiental, sin considerar realmente a la gente. Entonces, aunque ellos digan que nos escuchan, yo digo, te voltean a ver, pero no te escuchan y no quieren saber qué opina la gente. A la gente que vive ahí, sí, se sentían como que no podían decir nada porque sienten que les van a cortar todos los apoyos que les dan cuando... ¿La obra en qué consistía? O sea, ¿se ampliaban carriles o qué? Había una ampliación de... Nosotros le llamamos una reducción más bien de... El camellón y del espacio verde. Ajá, porque no solamente no era defender los árboles, sino era defender el camellón de manera integral. O sea, todo lo que representaba el área ajardinada, como lo llaman, y el área verde, y los árboles. ¿Cuántos árboles se iban a ver afectados? Pues al principio. Si se hicieran las cosas 40, como ellos. Al principio dijeron como más. ¿Más? Sí. Mira, iban a ser muchos árboles. Ahora, No es la primera vez que pasa en Irapuato. Yo me acuerdo un día que en Irapuato, en una calle también, en una prolongación por acá por donde está Soriana, llegaron y tumbaron un montón de árboles. ¿Se acuerdan? Sí, no. Tomamos fotografías de eso. Es que es mucha impotencia, vaya.
Es mucha impotencia porque no puedes hacer nada. La María es que son solo árboles. Pues, ¿qué importa? Son solo árboles. Y sí había una manera que ya habíamos inclusive platicado entre las tres, de que podían haber reducido, entre comillas, el camellón sin cortar ningún árbol y dejar como ciclovías. O sea, y hubieran ejercido su dando su otra opción de movilidad, además. Evitado el estacionamiento que hay en esa avenida y entonces ya tienen los dos carriles que querían libres. Ah, o sí, hubieran hecho un par vial entre la Gómez Morín y la Santo Domingo. O hubieran usado ese recurso que ellos hablaban de aproximadamente 7 millones o un poco más que costó la obra, en abrir la calle que está atrás de la Gómez, digamos en la zona que va hacia el río. ¿Ustedes consultaron con urbanistas o con arquitectos o con ingenieros estas opciones también? Hubo algunas ideas, o sea, algunas ideas que nos parecían que eran viables y que en su momento fue lo que pedíamos que nos dijeran por qué no habían considerado, o si lo habían considerado, por qué no las habían puesto, o sea, por qué no habían sido viables. Y eso fue lo que nunca nos pudieron decir, o sea, nunca pudieron justificar en sí la obra. Y es que la verdad, la obra se cayó por sí sola a la hora de meterlo a pleito legal. Se cayó sola porque no tenía un solo permiso, no tenía una sola justificación. Platíqueme ya esa parte de la lucha. O sea, aparte de que usted se amarró un árbol y ustedes que metieron recursos legales, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron las primeras aproximaciones? El diálogo, el alcalde se expresó muy enojado de lo que estaba pasando ahí de ustedes, ¿no? ¿Y cómo se logró finalmente evitar? Fueron tres recursos legales. Cuando él sabía que íbamos a poner amparo, se refería como a que a él ni la ONU lo podía detener. Y no, como en esta actitud de que, asumiendo que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Ajá. El alcalde Ricardo Ortiz. Y pues la ONU no tiene nada que ver en estas cosas, ¿no? O sea, como que era este pleito con nosotros y por más que queríamos decirles que no se trata de pelear, se trata de hacer la ciudad juntos, no te quieren incluir. Entonces, lo primero que hicimos fue una acción colectiva en materia ambiental. Esa se puso a través de una asociación civil, en este caso la que yo dirijo, pero no funcionó. No sabemos si fue que no se presentó bien la denuncia, el juez la rechazó, dijo que no se podía establecer un vínculo jurídico entre los demandantes y el demandado. No sabemos, algo pasó ahí y no funcionó. Luego se metieron los dos amparos. Los dos amparos se metieron al mismo tiempo. Los abogados nos asesoraron y nos dijeron que usáramos la estrategia de Tajamar, que fue justamente un menor que reclama el derecho a un medio ambiente sano. Y entonces ahí jugaba al favor de todos que los menores pues, no pueden ser puestos en cuestión, se tiene que atender su petición, no se les puede pedir una fianza porque es un menor de edad. Entonces el municipio, cuando uno de los amparos procedió, porque volvió a caer con uno de los jueces que ya habíamos estado, que no parece no estar interesado en el tema, y cayó con una juez, que ella sí parece estar interesada en el tema. Entonces ella respondió muy bien a esta petición del menor y atendió el derecho que le estaba demandando, pero el municipio mete un recurso de revisión a esa suspensión. Peleando legalmente. Peleando legalmente, que cómo era posible que no se cobrara una garantía cuando había daños a terceros, que en ese caso era la constructora. Entonces, como que ahí está toda esta mentalidad de ¿por qué hacemos las obras viales? Pues porque son un negocio. ¿A quién van a afectar? Pues al de la constructora, que es un amigo mío, o el que licita, pues digamos que fue una licitación. Pues los ciudadanos nunca aparecen. No. Y el interés ambiental menos, y el ético, ni se diga. ¿Y usted, mientras tanto, qué hacía? Mientras estaba la batalla en los tribunales. Pues, yo estaba respirando toneladas de humo que no me he repuesto, ¿eh? Verdaderamente a mí sí me afectó en la salud el respirar tanto humo. Y es que los árboles tienen, en Irapuato, tienen un significado mayor por la calidad del aire. En Irapuato es una plancha gris, una parte de Irapuato con muy pocos árboles, ¿no? Así es. Hay pocos espacios verdes. Y se sigue despreciando el árbol terriblemente. Pero entonces llegó y se amarró a un árbol. La verdad, sí. Yo estaba, les digo, desde el principio, yo ya estaba, ¿cómo se dice? Decidida. Pero ellas todavía no. Entonces, amarrarse los árboles, sí. Cuando ya estuvieron ellas listas, dije, ¿lo hacemos? Lo hacemos. Y entonces, ¿cómo la trataron? ¿Estaban ahí los trabajadores de la empresa? ¿Llegaron policías? Sí, llegaron policías. Desde el principio yo dije, aquí
Ahora soy un mezquite. ¿Cuánto duró ahí? 9 días. ¿Días y noches? O sea, ella se quería quedar las noches, pero sí, no la dejamos. La verdad es que sí, no la llevábamos porque se quería quedar. Entonces no aprovecharon noches en la noche para cortar árboles. ¿A quién León lo hicieron? Sí, había quien vigilara. Sí, lo hicieron eso. Sí, teníamos quien vigilara en la noche, pero sí hicieron las talas anteriores. En la noche. Finalmente, ¿cuántos árboles lograron salvarse? Pues es que ese fue un dato confuso también. Ellos nunca dijeron cuántos iban a talar. Al principio hablaron de 40, luego hablaron de 20, luego ellos públicamente aceptaron 7, pero en realidad talaron 8. Talaron 9, se les cayó uno por accidente, fueron 10, trasplantaron 5 que están muriéndose. Perdimos 13 árboles que son el 10% de los árboles que están en ese camellón. Ahora, ustedes no viven en esa zona. No. Hay otros vecinos ahí. ¿Establecieron contacto con ellos? ¿Ellos qué opinaban? ¿Estaban de acuerdo con su lucha? ¿Querían sus árboles? Sí. ¿O querían su calle? ¿Qué pasaba? Hay varias cosas, ¿no? O sea, ellos están muy vinculados con el camellón porque tienen historias, sobre todo es así de yo recuerdo aquí mis paseos cuando pasaba el río y todavía pescábamos y comíamos aquí peces y entonces tienen un vínculo muy fuerte. Incluso un señor una vez se acercó con Paulina llorando así, es que este árbol yo lo planté, o sea, que no me lo tiren, lo voy a defender. Por supuesto hay gente que dice es que el progreso. Y ahí es donde entramos en que tenemos todas, o sea, tenemos o gente que no se quiere pelear con la autoridad, también hay gente que dice, yo me quiero meter en problemas. O que tiene miedo así de que pues les quitan los apoyos de Prospera, no sé qué les dan ahí, entonces, pues sí, pero en realidad, o sea, en lo grueso tuvimos muchísimo apoyo, o sea, de hecho los niños, las personas ahí nos estuvieron ayudando a recolectar las firmas. Todos así se acercaron mucho. La demanda se puso a través de unos vecinos. Los dos amparos, perdón. El niño era vecino de la zona. El niño es vecino de la zona y la otra amparo que teníamos era una niña más chiquita, de 5 años. Este chico, Raúl, es de 17 años, pero fue un día que convocamos justamente al alcalde y a los regidores a una mesa de diálogo en el camellón y convocamos a la prensa y no quisieron llegar. Y llegaron ¿y la los prensa? Vecinos. O la sí, prensa, o la sí. prensa sí llegamos. La prensa sí, pero los vecinos, lo más importante fue que se acercaron los vecinos. Y justamente llegó la mamá de Raúl, Azucena, y nos dijo, ¿qué puedo hacer yo para ayudarles a parar la obra? Y entonces le explicamos que queríamos hacer un amparo, que necesitábamos el apoyo de un menor y su mamá, y dijo, va, yo entro con ustedes, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces ya empezamos a explicarles todo el procedimiento. Ahora, mira, hay una cuestión. La gente que vive del lado del río pasa hasta 8 o 10 veces por ese camellón. Entonces cerraron los retornos. Para pasar la abuelita con un bebé que va por el niño a la escuela, ¿cómo le va a hacer? ¿Así quedaron ahora? Sí, así quedaron las banquetas muy ¿Y no les están echando la culpa a ustedes que porque no tumbaron los árboles quedó eso, sí? Nosotros somos las culpables. Hay mucha... Es ahorita como la percepción de algunas personas que... Es muy curioso porque nos dicen, es que si hay alguien borracho se va a estampar con el árbol. Y digo, entonces no tiene la culpa del borracho, o sea, la culpa es del árbol. Es que si va alguien a exceso de velocidad se va a estampar con el árbol. Digo, entonces la culpa no es del exceso de velocidad, es del árbol. Entonces son cuestiones, sí, el árbol quedó ahí, está sobreviviendo, o sea, puede ser icónico de alguna manera, pero pasa este fenómeno, que era lo que veníamos platicando hace rato, que el caso es muy representativo, o sea, es muy interesante el amparo, la manera que se metió, cómo procedió y cómo se ganó. Entonces, lo que impidió, al final de cuentas, que tuvieran los árboles fue el amparo. Sí, amparo, más que nada. Sí. Eso fue algo que aprendimos, que ni los diálogos, ni la manifestación, ni el interés de los vecinos, nada detenía la obra. Duramos 13 meses intentando. Es más, un día nos pusimos las tres con otras señoras que nos ayudaron a desviar el tráfico para enseñarle a la gente que había otra vialidad alternativa. Pero lo que tú planteabas al principio, Paulina, de construir las ciudades juntos no se logró. O sea, el amparo obligó a la autoridad a modificar, pero también hicieron las cosas como que de mala gana, según lo que me dices. Y quedó mal, la obra está mal hecha, sí quedó un árbol. Ahora la gente dice el árbol está atravesado, no, el árbol estaba ahí, hay dos árboles que se rescataron en esa ocasión que Leti se amarró a uno, pero eran dos los que estaban preparados para trasplante, entonces cuando la grúa se fue, pues quedaron ahí donde estaban ya. Entonces ahora la gente nos dice, por culpa de ustedes los árboles están atravesados y van a causar un accidente. Aunque haya otros miles de factores en las ciudades que causan accidentes, ¿eh? Hay miles y todo el mundo estamos en riesgo. Pero no, y lo ideal hubiese sido que mucho antes del amparo se hubiesen tomado en cuenta todas las posibilidades racionales, los técnicos, el tema de los árboles, el tema del presupuesto. Sí.
A ver, ¿y qué va a seguir ahora? O sea, no es el único caso. Irapuato requiere una acción ambiental importante. Hay que estarse peleando con la autoridad todo el tiempo. Es que ¿ven ustedes que hay manera de establecer un diálogo? ¿Hay otras instancias que pudieran también en el Estado, en la Federación? No ve nada. Intentamos, mira, pusimos denuncias a PAOT, a Profepa, al Instituto de Ecología le hablamos y nos entregaron también un reporte que ellos no estaban enterados. Es una indiferencia terrible al tema ambiental. Irapuato tuvo el caso Irecua y tiene el caso del cinturón vial. Y también, por ejemplo, la gente en redes sociales. ¿Irecua qué pasa con el parque? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Irecua? La obra esta de Sixto Sétimo. ¿Se supone que es un jardín o algo así? ¿O cómo? No, o sea, lo que pasó fue que era un ecosistema ya hecho. Utilizan el mismo pretexto que a nosotros antes, que bien decías cómo se juntaron, ¿no? Si ya se conocían, sí nos conocíamos antes porque teníamos intereses de repente por el cerro, por el parque alguna vez, pero esto nos unió de alguna manera, como que todo se alineó. Pero yo estuve estudiando, por ejemplo, pedí algunos, el estudio, por ejemplo, el manifiesto de impacto ambiental del Parque Irecua en su momento, y para ver cómo había procedido ese permiso, y pedí también en del Cerro de Arandas, por ejemplo. Entonces utilizan la mismo que es un lugar ya impactado, entonces ya no necesitan los estudios o los impactos ambientales. Y cuando pedimos el de Gómez Morín era lo mismo. O sea, es que ya es algo impactado por el hombre, entonces ya no... O sea, no se puede mejorar el entorno, solo hay que empeorarlo. Exacto, entonces con esos, argumentando eso de que ya está impactado porque está al lado de hospitales y de calles y de todo, ya tienes libre. Y es el argumento que utilizaron para las tres cosas, ¿no? El parque, Gómez Morín y el cuarto cinturón vial, que bueno, pues ahorita después de lo que pasó del deslave, pues... Habla por sí en solo, la temporada de lluvias que se inundaron colonias, uh-huh, por eso. Uh-huh. Pero Irecua se supone que es un parque y no es un parque. Sí, es un parque, sí, porque al concepto que ellos tienen de parque, que es cemento, árbol, jardín y cercado. Y un estacionamiento abajo. Ajá, y un estacionamiento abajo. Pero hay muchos conceptos de parque. Tú puedes tener un parque natural, tenemos un cerro ahí, o sea, que es un parque. No se está dialogando. O sea, es el concepto que la autoridad impone. Sí, yo creo que ese es... ¿A dónde conduce esto la agenda o las obligaciones o las tareas pendientes para organizaciones como las de ustedes? ¿Se van a desanimar por esto? No, al contrario, estamos muy animados. ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde van ahora? Esto es lo que yo quiero que vea la gente. Esto es una gran victoria. O sea, el ganar la suspensión definitiva en esta obra evidencia, más allá de que te guste o no te guste el árbol, evidencia la corrupción y la falta de evidencia cómo se trabaja en obras públicas nada más al aventón, sin ningún papel, sin ningún nada. O sea, se logró evidenciar, por eso se ganó. Y siento un precedente jurídico, además. O sea, no fue por capricho, no fue porque lloramos por el árbol y fuimos y... O sea, fue una orden del juez de detener la obra porque no cumple con los requisitos. Entonces, la gente no lo ve, esto es muy importante. La difusión del hecho, el manejo en redes, ¿cómo está reaccionando la gente? ¿Ha crecido, por ejemplo, la información que ustedes difunden? ¿Es mejor recibida la inquietud de la gente? ¿Las buscan más? ¿Cómo sienten eso? Sí, yo sí lo sentí, porque como estuve allí en el camellón, mira, ahí recibí flores, ahí recibí agua, ahí recibí sombrillas cuando llovía. Ahí recibí guaruras que me prometieron que si me hacían algo a mí, me iban a defender. Hasta me asusté. Yo dije, si yo estoy defendiendo el árbol. Y en ningún momento pensé que verdaderamente corría riesgo yo. Y luego me encuentra la gente, dice, ahí va la señora del árbol. Entonces, yo sí creo que la gente se sensibilizó. En redes, en la página que nosotros tenemos, pues mucha gente... ¿Qué se llama como, Paulina? Se llama Agenda Ambiental Irapuato en Facebook. Agenda Ambiental Irapuato. Mucha gente está a favor y realmente recibimos muchos comentarios a favor. Tenemos perfiles falsos que son muy divertidos cuando opinan y nos da mucho gusto que estén ahí y son bienvenidos porque nuestro objetivo ahí es educativo. Al principio pensamos que las redes nos iban a ayudar en el tema de convocatoria y de participación y gran sorpresa, no. Es un medio de comunicación... Es un medio de opinión y es un medio en el que la gente suelta lo que quiere soltar, pero no va a ir al camellón. No va a ir. La gente que va al camellón no veía las redes. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar porque estábamos en el camellón y Leti con su cartel
de este, respetemos la vida a favor de los árboles, y yo llego muy emocionada a decirles, ya abrí la página de Facebook, se llama así, no sé qué, y vuelta a Leti y me dice, pero el Facebook no sirve. Y yo vuelto y le digo, y tu cartel tampoco sirve. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? Y entonces, como que depende. Algo que aprendimos es que hay muchas formas de participación, hay muchos medios de comunicación, pero cuando nos han posteado nuestras comunicaciones en otros foros, que sí son más diversos, al principio nos dábamos unas asustadas horribles, porque la gente, a mí me pasó que bajaban fotos de mi perfil y esta vieja hizo no sé qué, maldita, y todo así como que yo lo sentía como amenaza, y después entendí que un poco es esta diversidad de opiniones que hay en otros foros que sí son más diversos, y entonces me empecé a meter esos foros a contestar y a decir, oigan, vengan, conozcan, nosotros estamos superado el susto, entraste al debate. Es que sí, lo que sí nos sorprendió es el nivel de agresión. O sea, sí, en el camellón había gente que sí nos agredía, en las redes sociales sí hay quien nos agrede, y los funcionarios públicos también hay quien nos agrede. Que ellos cobran un sueldo pagado por todo el mundo. Los periodistas, ¿cómo nos portamos? Con perfiles falsos. O hay algunos que sí dicen su nombre y ahí tenemos las fotos de todo lo que ponen, ¿no? Queriéndonos como desprestigiar. Y al principio sí nos asustamos. Ahorita yo entiendo que así es. Así es el tema y hay que aceptar esa diversidad. Y hay gente que está completamente en desacuerdo con nosotros y en que defendamos un árbol les parece una locura. Pero yo creo que esos foros son muy valiosos a nivel educativo. Y lo que vemos a futuro es que el papel educativo no se debe de perder. O sea, ojalá los funcionarios, ojalá aceptaran algún día que hiciéramos un taller con ellos. Sería un gran, ese sí sería un gran logro. O los candidatos, que los son más sensibles que los presidentes ya en funciones, por lo menos eso parece, para que se comprometan un poco, ¿no? Uh-huh. Oye, vi que recibieron solidaridad de otros grupos en otras partes del estado, no sé, Déjame Plantado, y esto se está generando una especie de agenda ambiental estatal. Uh-huh. ¿Hay manera de empezar a...? Porque como que estamos muy aislados las diferentes ciudades de Guanajuato, ¿no? Y realmente no debería haber ese aislamiento. El estado es pequeño. Sí. Los problemas nos aquejan por igual a todos. Sí, hubo una convocatoria, la que estuvimos, ¿qué fue? ¿Hace dos semanas? Ajá. Uh-huh. De las jornadas ambientales. Estuvimos ahí varios grupos, precisamente para unificar y platicarnos los casos, cómo haces tú, porque todo esto sirve, y exactamente muchos casos parecidos y muchas luchas. Y bueno, nosotros estábamos con lo del camellón y fuimos y nos dimos cuenta, por ejemplo, los problemas de las ladrilleras, del agua contaminada. Sí. Bueno, lloras y te das cuenta y dices, es que tenemos que... tiene que haber esa sensibilidad, porque, por ejemplo, hay problemas en el país... ¿Han oído hablar, por ejemplo, en el norte del estado, los pozos con flúor con gas radioactivo? Exacto, donde marcas, dices, pues tapamos uno, abrimos otro, ¿cuál es el problema? O no es cierto, los parámetros no es cierto, no es otro. Pues qué bueno que vinieron. Vamos a seguir platicando. Yo creo que habrá otros temas, que sea la primera vez de muchas, si les parece. Sí, gracias. Ya sé que las hacemos venir hasta acá, pero creo que es importante mantener esta comunicación. De hecho, sí, que así como que sea como responsabilidad darle un espacio a estos temas ambientales, de aquí, de allá, de acullá, a los problemas que hay, para que se vaya sumando y se vaya sensibilizando más a la sociedad, se toque más. No, y que sí se haga, es cierto lo que dices, que se haga una red. A nosotros al principio no sabíamos nada y nos apoyaron mucho FURA, Déjame Plantado, otras organizaciones que ya habían trabajado en el tema de los árboles, y eso fue bien importante, y yo creo que es algo que nosotros ahora tenemos como compromiso con otras organizaciones, y si estamos trabajando aislados creo que avanzamos muy poco. Entonces sí hay que hacer frentes comunes, eso es bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Recupérese, por favor. Sí, me quiero recuperar. La calidad del aire en Irapuato es pésima. Y creo que no nomás ahí, y muchos automóviles, sí, cada vez más, y los recursos públicos yendo a hacer más calles y más puentes. Uh-huh. Y no pensando en ciclopistas o en transporte urbano más eficiente. Sí, es bueno, que el auto es el icono de esta cultura. Yo les agradezco mucho. Hay que seguir platicando. Espérenme tantito porque vamos a un corte. Les doy las gracias, Paulina, Raquel y Leti. Y vamos a continuar aquí un momento más.